Bienvenido a Saber del Sabor versión en Navidad. Navidad porque hoy hablamos ya de una comida navideña. El que come sin seguir las reglas de la buena educación es un cerdo, eso es claro. Y quien que se deja llevar por acto indecente es otro cerdo. La persona que no se baña mucho es un cerdo. ¿Cómo lo explotan a este animal? ¿Cómo lo tratan mal? Pero el cerdo no es solo eso, el cerdo es mucho más. Y hoy hablamos de una parte del cerdo aquí, en Saber del Sabor. Navidad, Navidad, no dejo de cantar. Vamos a mi casa que hay fiesta. Esta época, mi gente, qué maravilla la Navidad, ven que ya yo estoy desde hace tiempo, ya ustedes están viendo con mi mandil, con mi gran Bueller, como le dicen esa parte de allá Europa, por Italia, pero como siempre, mi gente, sigan poniéndose ese mandil y también pueden sacar ese chef que lleva adentro con esas recetas navideñas, mi gente, una época roja, verde también, como está la chef del mandil, buenos días. ¡Qué maravilla poder entrar en sus hogares! Ya le dijo el señor gastrónomo, la receta que vamos a trabajar hoy es un plato típico de la gastronomía italiana que no puede faltar en la mesa. Y hace muchos años, ¿quién mejor que el señor gastrónomo para contar lo que se está utilizando este ingrediente? Entonces, hoy vamos a trabajar, porque dicen que de buena suerte también llevarlo a la mesa en Navidad, que también se lo va a explicar el señor gastrónomo. Hoy vamos a trabajar un cotechino a la lenteja, o lentiquia, como se le dice en Italia, ¿verdad? Entonces los ingredientes son muy fáciles, la receta también es muy fácil de trabajar. Vamos a trabajar, ya yo tengo aquí más o menos un kilo de cotechino que llevé a hervir con toda y el papel que viene cubierto por unos 20 minutos, que después le vamos a seguir dando el proceso de trabajar esta receta. Otra parte importante, mi gente, es que la lenteja usted tiene que ponerlo en agua fría por 2 horas. Vamos a utilizar entonces, le digo los ingredientes, voy a utilizar cotequino, lenteja, zanahoria, cebolla blanca, apio, ajo, laurel, orégano y también el laurel, mi gente, laurel, ¿verdad? El laurel. Siempre me confundo el laurel con el tomillo. Yo tengo, mire, aquí también tengo una mata, mire qué linda. También el laurel, mira, la carne, como esta preparación le da un toque, mira, espectacular. Ya le dije que yo tengo mi cotequino hirviendo por 20 minutos. Usted ve, también aquí en Santo Domingo conseguimos el cotequino. Si vamos a comprar el vino donde Alberto, ahí en Punta Italia, donde él tiene toda esta variedad de vino. Sí, pero se consigue también en los supermercados. Puede ahora, conseguirlo también en los supermercados. Sí, y usted va a ver en la caja, tiene la forma de preparación o de cocción. En este caso, los italianos la preparan con la lenteja, ya como le dije, por esa suerte que da la lenteja. Ya yo tengo aquí mi zanahoria picadita en daditos. También tengo el apio. Voy a comenzar a picar la cebolla, señor gastrónomo. ¿Y qué le parece si nos vamos por ahí a conocer algo? Pico cebolla, pico cebolla. Sí, yo me quedo aquí picando cebolla, sí, después regresamos. Yo tengo, mire, la tengo aquí hoy, la contadora de cápsulas la tenemos aquí hoy. Entonces, directamente en vivo le preguntamos, ¿qué piensa usted del romero? Bueno, yo pienso del romero que es una planta muy antigua y en latino se llama romero officinalis, o sea, rosmarino officinalis. Oh. Se utilizaba mucho también en la época egipcia, tanto es viejo. Y los faraones venían sepultados cuando morían con un poquito de romero. Si eso es algo que me está diciendo a mí, yo no quiero romero cuando me muero. Muchísimo romero, así que después hacemos un asado contigo y así hemos hecho.
haciendo en la comida de Navidad. Y entonces el romero es una planta que tiene muchos beneficios, pero se come y en los asados, pero ustedes pueden hacer un aceite con aceite de oliva, de aceituna, perdón, y le ponen romero dentro y le dejan el romero de sus propiedades para que saboree el aceite y después con eso usted puede ponerlo en todas sus cuestiones. Se pueden hacer tisanas con el romero porque alivia mucho los nervios, alivia el problema de gastritis, relaja los nervios, como yo ya dije, le hace muy bien a la digestión. Y te recupera la memoria. Ayuda. Yo me recordé que te presté 200 pesos, ahora mismo lo recordé porque olí, eccolo ahí. No, eran 400. No, es muy lejos, yo no me lo recuerdo. Entonces, pero ayuda a recuperar también hasta el 75% de memoria. Pues, entonces, sí. Queda muy cerca de eso y yo me puedo ir. Es maravilloso el olor de él. Es maravilloso. Y recuerda también a una iglesia pequeña encima de una loma donde tú entras, está un gran silencio y ese olor aparece como si fuera incienso. Claro. Es la misma cosa. Después, de lo ponen a los muertos para que el olor envíe y la iglesia. Sí. Sí, puede entrar, si quiere. Qué pena que el señor gastrónomo después de muerto no va a poder tener memoria. No, después porque de muerto, no quiere que no. Le pongan el romero. Mira, hola, también, María. Además, oh Dios santo. Yo encontré un botequino navideño. Pero ponle ese gorro, ponlo bien, parece que es un perro y no papá. Mira, no, yo te papá. Digo a ti que ahora está golosa, sí. No, está golosa, es tan golosa que usted ve lo que trajo, mi gente, se levantó, que no ha hecho absolutamente nada porque yo no le he visto por la cocina, se levantó y vino con su cotequino. Ustedes están viendo esa cosa, señores. ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? Ni siquiera me apeló un ajo, pero ya entró aquí. Mira lo que le traje, el cotequino. ¡Qué maravilla! Es culpa tuya, la paga siempre. Exactamente. Debo dejar de pagar para ver un poquito más de respeto, para esa cocina de la chef de Mandil, ¿verdad? Cálmese, así es, mi gente. Cálmese. Muchísimas gracias, Bárbara, por esa información. No sabía lo de la tisana, que puedes tomártelo para relajarte. Voy a tener que tomar mucho, sí. Mucho. A ti te sirven dos. Y me sirve mucho. Quintales. De los recuerdos no, porque tanto tengo recuerdos muy, muy, muy lindos. Tengo recuerdos muy lindos que no me ha hecho el romero. Entonces, mira, mi gente, aquí en esta cacerola ya puse un poquito de aceite a fuego medio y llevé a pochar, o estoy friendo la cebolla con el ajo. Cuando usted vea que la cebolla tenga ese colorcito doradito, cebolla blanca, muy importante para esta receta, vamos a seguir agregando los... Y es verdad, ¿por qué menos llamativa la cebolla blanca? Casi nadie utiliza la cebolla blanca, le utiliza más la roja, pero mira, tiene un buen sabor. Sí, muchos sí. Azúcares y da un sabor más dulce. Espectacular. Seguimos aquí, señor gastrónomo. Yo sigo sonriendo. Usted sigue ahí. Yo hago una pregunta a la gente que está en la casa. Y la pregunta que le hago es bonita. ¿Cuánto cuesta para ustedes la canasta de Navidad más cara del mundo? La regalaron hace poco. Sí. Quiero saber si para ustedes esa canasta puede costar $50,000, $500,000 o $1,000,000. Yo no lo digo ahora, yo lo digo después. ¿Quieres tú saber cocinar? Volvimos para darle la respuesta. La respuesta no es fácil. La canasta más cara del mundo que la regalaron hace poco costaba $50,000, $500,000 o $1,000,000. La canasta que ha regalado un príncipe árabe a un suo invitado.
No. Incluye varios lingotes de oro, viajes de placer alrededor de todo el planeta y naturalmente un Porsche. Claro que es $1,000,000. Caspita, ¿verdad? ¿Qué generoso. Mi gente, seguimos aquí con este cotequino y lentejas. Ya puse la cebolla a freír antes de irnos a las comerciales con el ajo, un poquito de aceite de oliva. Vamos a agregar la zanahoria que tengo aquí cortadita. Vamos a agregar también el apio cortadito. Y vamos a mezclar, unificarlo el bien. Apio. El apio, señor astrónomo. ¡Eso! ¡El apio! ¡El apio! ¡Eso! Es fiesta, mi gente. Hay que gozársela, hay que vivirlo, hay que reír con todos estos problemas que nos está ocasionando este COVID. Pero tenemos que seguir adelante. Aparte de esto, señor gastrónomo, si usted me da el laurel, o mire, señor gastrónomo, tenga, vaya, haga algo. Córtame un tallito, me talie un talio de romero, sí, perdón, y me lo porti cuá. ¿Es chiquito? Sí, sí, no, un poquito más grande, un poquito más grande, más chiquito. Grande, para darle ese sabor a esta preparación. Bye. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, ya sabemos todo lo que es un bouquet gardí. Que golosa es golosa, o nada o demasiado. Entonces, yo no sé. Vamos a hacer este buque garni, ya sabemos todos, es enrollar dentro de la hoja de laurel. Vamos a poner el romero y también estoy utilizando también, le puse, no, aparte de laurel, mira, se me olvidó ahora, mi gente. ¿El romero? No. ¿El amajorana? No, ahorita le digo qué era. Fueron eso. Ahí se le pusieron ajo. Ahí se le pusieron ajo. El ajo, el ajo. De la cintura pa' abajo. Mire, señor gastrónomo. El ajo, de la cintura pa' abajo. Voy a comer un chin de romero. ¿Qué? Ya me vino el orégano. El orégano, me recordé. Son colores. Oh, mío, mío, me estaba olvidando de ustedes. Yo me estaba olvidando de la pareja maravillosa, de la pareja que sabe hablar de vino, que cuenta del vino y hoy nos contará qué vino van a utilizar con el cotequino. Ahí, Alberto y él. Salud, salud. Tengo una idea. Sí, yo siempre interrumpo. Okay, no pasa nada. Vamos. Increíble, pero tengo una idea. Ok, no. Vamos a hacer ARR. No, en esta temporada, R. Estamos todos locos. Saludos de nuevo. Pero vamos a hacer una cosa. Okay. Visto que yo he visto una pregunta sobre el descorcho del vino. Vamos a hacer primero la escuelita del maestro Henry Rosado, que así él mismo no descorcha un espumoso. No, pero con mucho gusto, Alberto. Mira, muy bien, qué buena pregunta y qué importante para mí poder hacer esta explicación en este momento. Jóvenes, como he dicho en el pasado, el descorche es muy importante. Hay que tener cuidado a la hora de descorchar un espumante. Más de 30, 32, la presión que tiene un neumático, tienen las botellas por lo regular de los cavas, prosecco, espumantes. Entonces, mire, es muy fácil. Tratemos siempre de, a la hora de descorchar un espumante, trabajar con este dedo aquí. Esto lo que nos sirve es como de base de seguridad, con la finalidad de que si esa presión que hay, el gas carbónico en esta botella, quiere salir de manera apresurada, que no haya ningún problema. Usted lo puede descorchar en mano o lo puede descorchar si tiene dónde posicionarlo. Siempre cuidando el corcho de que no dispare. Y si lo voy a hacer en la mano, trato de hacerlo de manera de que si dispara, que dispare allá. Si dispara, que dispare allá. Pero nunca hacia mí o hacia alguna otra persona que esté en el momento, ¿verdad? La idea es flojar lo que se llama el morrión, que es esta parte, esta herramienta que el Don Periñón ideó con la finalidad de que los corchos no brincaran, no saltaran. A la hora de descorcharlo, lo que gira es la botella, no el corcho. 1, 2 y 3.
Y ahí está. Señora. Es el descorche. Este no es un sommelier, es un mago. Es un mago. Máximo. ¿Tuviste cómo descorchó esta botella? Porque, déjame decirte que la tendencia, corrígeme si digo estupidez, no es hacer. No, no debe ser, no es fino. No debe sonar incluso un producto de alta calidad, Alberto, cuando hace esa ¡pum! Afecta el líquido, un gran producto, un gran Francia Corta de primera, un gran champán, no quiere que hagan eso. Esto, acuérdense que a este nivel son productos muy sensibles. Y este tipo de presión, así como el cambio rápido de temperatura claro. o otras cosas pueden claro. afectar, claro. también lo hacen. Claro. Esta es nuestra recomendación. Esta es Escuelita. Un placer de nuevo poder dar esta recomendación. Muchísimas gracias, Alberto. Qué estupendo ese vino, mi gente. ¡Eso! Vino sincero. Sí, ese vino va ideal para este cotequino. Mi gente, ya yo tengo todos mis vegetales aquí con el ajo y la cebolla. Antes de irnos al vino, yo estaba haciendo el buque garni que vamos a incorporar dentro del sofrito. Yo le había dicho que llevamos a remojo por 2 horas la lenteja. ¿Qué hacemos en esas 2 horas? Botamos el agua, lavamos y ponemos agua nueva y la dejamos un ratito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con la manita limpia, claro está, voy a agregarle al sofrito la lenteja. Vamos a mezclar. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. Tenemos el técnico del audio hoy que se siente muy filósofo. Muy filósofo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mi gente? En nuestras redes sociales, ustedes podrán ver los ingredientes que lleva esta preparación. Vamos a mezclarlo bien y vamos a cubrir con caldo vegetal y vamos a dejar hervir por 20 minutos. Ya cuando ustedes dejan remojo la lenteja, prácticamente están blanditas. Yo voy a poner el caldo vegetal que tengo aquí, cubro y dejo hervir por 20 minutos, señor gastrónomo. Señor gastrónomo, ¿cuál es la historia del cotequino? El cotequino nació, sabe que el cotequino tiene una fecha precisa, 1511, cuando a Mirandola, que es un pueblecito cerca de Modena, nel centro d'Italia, l'esercito del Papa, lo Papa era malissimo in ese entonces, non era un buono come ora, ma però malissimo, l'esercito stava trattando di dominarlo perché le interessava sacar la gente di ahí. Le interesaba conquistar esa ciudad que se llamaba Mirandola. Y entonces tenía un estado de asedio y esa gente tenía hambre. Había llegado al final. Le quedaban solo algunos puercos, cerdos, para decir cuál era. Pero dice, si lo matamos todo y no podemos comerlo rápidamente, se lo comen los papalinos, así se llamaban los integrantes del ejército del Papa, Papalino se llamaban, piensen ustedes. Y entonces un cocinero que estaba ahí dice, Pérez, que yo tengo la resolución a todo. Usted no puede molestarme a mí mientras yo hago todo eso de la... De la información. Está hablando de historia, la profundidad de la historia, que ese hombre que hizo, mataron sí los cerdos, comieron lo que podían comer y lo que quedaba lo cortaron todo y lo pusieron en la tripa de cada animal. Y así salió el cotequino, lo pusieron cerdo, muchas especias. No me llames cerdo. Cuando le pusieron la sal y las especias que le pusieron, la misma que puso María ahora, se dieron cuenta que era un non cotequino, que era la cótica, porque adentro estaba también la piel del cerdo. Y la piel del cerdo aquí se llama y se llamaba cótica. Entonces, ese es como nació el cotequino. El cotequino. Sí. Yo no come el cotequino. ¿Por qué? Mire, vamos a ponerle un poquito de sal. El cotequino moderno es maravilloso. ¿Por qué dicen eso? De acuerdo, pero... Sal y pimienta. Vamos a ponerle sal y pimienta, mi gente, al gusto. Y vamos a cubrirlo nuevamente y vamos a dejar que
vaya absorbiendo la lenteja el sabor de los vegetales y de esa hierba aromática que estamos utilizando. Miren qué lindo se ve, ¿verdad? Vamos a tapar. Y mientras está cocinándose, usted puede seguir tomando ese vino que ofreció Alberto Albertini, que puede encontrar en Punto Italia. Usted está hablando mucho ahora. Primero que todo, mientras que yo abro el vino que tenemos aquí, que es un Montepulciano de Abruzzo, ustedes pueden tomar un poquito de vino y tú, por favor, Henry, cuéntame cómo... La calidad del espumoso. ¿Cómo se llega a la calidad del espumoso? Explícame algo de eso, por favor. Alberto, querido público, queremos completar, ¿verdad?, la información del descorche de un espumante, dando respuesta a la pregunta acerca de cómo uno diferencia la calidad. Normalmente los espumantes, un buen prosecco, champán, cava, una de las formas que tú puedes darte cuenta de la calidad del producto es qué tan importantes son la cantidad de burbujas, el volumen y la velocidad, además de lo fina que son, qué tan rápido suben y qué tanta cantidad. De hecho, los franceses, Alberto, se han dedicado incluso hasta contar cuántas burbujas puede hacer una copa de champán. No me digas así, que ahora voy a la casa y me meto a contar ahora. No me digas esto, Henry. Se está hablando de millones de burbujas en una copa. Otra cosa, Alberto, un buen prosecco, un buen producto de calidad. Es importante también que te den muy buenas notas acerca de, tú puedes encontrar lo que es pastelería, nueces, muchas cosas a nivel aromático, buena acidez, buena mineralidad. Hay un sinnúmero de cosas que te puede dar una copa. Claro, no todo el mundo está en la capacidad de poder apreciar todos estos deleites de una buena copa, de un buen champán, un buen prosecco. Pero esa es la realidad. Y es verdad también que nosotros poco a poco podemos ir aprendiendo y podemos ir mirando cómo entender todo el placer, todas las virtudes que tiene tomar un buen prosecco, un buen champán, sobre todo en esta época en la que estamos ahora, época de la burbuja. Y esta, Henry, es también la época de este vino. No, porque el vino viene ahora, bien siempre. Exacto, este vino. Con el plato de hoy, Cotechino, existe solo un vino. Me perdonará todo el mundo, no quiero discusión. Cotechino, solo questo salami hervido de Italia, muchísima grasa. Hay que limpiarla esa grasa en boca. ¿Cómo se limpia? Con el vino de la misma región. Ya se me hago la boca pensando en Cotechino de María. Está bien, Lambrusco, Ceci, pero el seco, el Terreverdiane seco, porque ya el Cotechino es muy, entre comillas, dulce como sabor, ¿me entiendes? Okay. Por contraste, limpiar la boca, claro, tiene que ser un Lambrusco seco. Okay. En este caso, este Terreverdiane que tiene este espectacular olor de mugo, de frambuesa, fruto rojo, del bosque, fruto del increíble, mora, fresco. Ya. Una cosa increíble. Una de las cosas muy agradables de este vino, Alberto, es este tema de estas agujas. Hay burbujas igual, y esto también ayuda. Claro. Esa limpieza en el paladar. Claro, limpia. Muy apreciable este vino. De esta untuosidad del plato. ¿Te das cuenta cómo se sigue destacando Italia con sus botellas muy características? ¿Te das cuenta lo que hemos comentado? El estilo italiano. Aparte alguno gastrónomo. No, está bien. Gastrónomo, el primero en estilo, el primero. ¿Con cuánto compro este vino? 800. Ay, no, pero ven acá, Alberto. Esta botella. Esa presentación de esta botella. Nada más. Botella. ¿Dónde lo consigo? Punto Italia. Chao, chao. Muchísimas gracias, Henry. Oye, Henry, ay, cuántos Henry, por esa información, mi gente, estamos llegando, estamos en víspera de Navidad, con eso prosecco, anímese y vaya a Punto Italia, usted podrá conseguir todos esos vinos de Alberto Albertini. ¿Por qué nos hacemos también un brindis los tres, sonamos la copa, señor gastrónomo? La misma hoy es alegría, felicidad, y entonces le digo yo, bye. Un besito. Eso no quiere decir que yo, eso es para explicarle el porqué. Es para explicarle que creo que fue la jornada mundial contra la homofobia, pues que no hay nada mal
yo creo y que sí, el amor es universal, es bello, es lindo, es universal, pues que todos se puedan amar. Es justo que todo el mundo se ame. Muchacho. ¡Bravo! Muchacho. ¡Bravo! Le, yo, le pido, ahora de encontrarme otro hombre que tenga una filósofa como esta para ella. No es fácil, señores. No es fácil. Ahora, la pregunta antes de ir es, ¿el mascarpone es el principal ingrediente de qué? ¿De la lasaña, del tiramisú o de la fondue? Yo lo digo ahora que hay demasiada gente lo sabe. Bien, la pregunta era, ¿el mascarpone es el principal ingrediente de qué? ¿De una lasaña, de un tiramisú o de una fondue? Tiramisú. ¿Cómo es? ¿Ustedes creen que es posible estar circundado de personas que interrumpen el programa cada 3 segundos para hacer el papel de que saben todo? Yo no soy nada, una cosa es eso. Tremendo, tremendo. ¿Tú qué querías decir? ¿Tú también quieres decir algo? Dilo, dilo. Aquí todo el mundo. Yo hago un tiramisú que es maravilloso. Éxolo ahí. Regresamos aquí a la cocina divertida de la gente. Yo ya saqué del agua, el cotequino, y retiré. Importante desechar el líquido porque la grasa, cuando lo ponen en fin, después de toda la grasa, no es aconsejable usarla. Entonces vamos a poner de este lado. Yo estoy lista ya con la lenteja, voy a esperar que se reduzca un poquito el caldo y ya prácticamente estamos listos para presentar esta cotequino o este cotequino con lenteja. Señores, ya, ¿quién se ha preparado y entra en esta casa? Ya lo cortaste. Yo dije, no, de regreso, señor. Ah, de regreso lo va a cortar. Ahora, ¿dónde? ¿Cuáles son los ingredientes del cotequino? De cerdo. Ah, gracias. Ajá. Es que usted hizo una cuarta. Cerdo. No me llames cerdo. Cerdo. No me llames cerdo. Esto tiene. Este tiene. Déjeme contestar. No estamos haciendo un programa, estamos haciendo un mercado aquí. Gracias. Gracias. 35% de músculo de la paleta, extensores y flexores de la pierna, entonces todos los nervios, todo lo que está en la pierna. 30% de corteza, quiere decir de la piel, que es muy gruesa, bien picada, y 30% de la parte carnosa y glandular del tocino, quiere decir adentro está tocineta también, eso le da más sabor. Aparte del cotequino, en Italia se utiliza otro producto, el zampone. Que es zampone. Esa es otra cosa. Exactamente, ¿más cuál es la diferencia? Porque usted está hablando de la pierna. Porque eso está adentro de una tripa del cerdo. Lo zampone está adentro de la zampita, de la patica, delantera. ¿Usted estaba hablando ahora del zampone o del cotequino? Del cotequino, claro, lo tenemos aquí, okay, pero el relleno es igual, ¿eh? Ya. No es que cambia, son 35, 30 y 30%. Hay mucha especie también. Adentro. Sí, hay muchísima especie. Yo entiendo, señor gastrónomo, que si usted no consigue el cotequino, puede sustituirlo por una pierna de cerdo y hacer la misma preparación. Que es un poquito distinta, señora. Es un poquito, tiene que cocinar un poquito de tiempo más. Pero el costo viene siendo un poquito más. Mire, señores, ¿quieren saber una cosa simpática? En Castelnuovo Rangone se llama este pueblecito de que voy a hablar ahora, cerca de Módena, cerca de Mirandola y cerca de esa pequeña ciudad que es donde se inventó, donde se hizo por primera vez el cotequino. Se prepara lo zampone más grande del mundo, está en el Guinness de primados. Más faticoso para empacar, porque en el 2003 lograron de hacer 671 kilos de zampone. Ahora, 671 kilos de zampone tuvieron que construir una sartén, una olla de acero de 4 metros de largo y medio metro
de alto y también una grúa para ponerle adentro esa, ese animal que tenían. Pero comieron 6,000 personas y tumbaron 550 litros de vino. Bueno, entonces, eso es una cosa. Ya ahora saben lo que se puede hacer con el cotequino, porque claramente ese era el lambrusco que tiene sus burbujas sirve para limpiar el paladar, la lengua, porque el cotequino, créame, es pesado, es bueno, pero no es que una persona pueda comerse un cotequino para mí. Da solo. Existen claramente, pero son excepciones. Claro. Tú tenías que hablar de algo, me parece. No, yo quería nada más que recordarle que fue también la Jornada Mundial de la contra la Violencia en las Mujeres, pues las patitas rojas simbolizan la contra la violencia sobre las mujeres. Hay que luchar por eso, porque las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Me está llevando, Bárbara, tú directamente a la pregunta para la doctora que está ahí. ¿Qué es la depresión navideña después de la... después del daño que puede hacer la violencia? Que la violencia no es solo una violencia física, no. Es también la violencia psicológica. Entonces, doctora, abre usted ahora y explíquenos qué piensa usted de esa depresión navideña. Yo le mando un beso. ¿Por qué todo tiene que estar feliz y alguno tiene que estar que no? Lo diga. Buenos días, Chef del Mandil. Buenos días, Máximo. Un abrazo desde aquí, desde el Caribe, para ustedes. Y qué bueno que podemos compartir en esta época del año que es tan linda, con todo lo que vivimos en nuestro país en estos años. Sin embargo, venir a una Navidad normal, entre comillas, es algo maravilloso. Eso que preguntas, María, sobre la depresión navideña, que también se le llama científicamente como depresión estacional, no es más que un patrón de un cuadro depresivo que se establece típicamente en los meses que acompañan, que son de invierno. O sea, noviembre ya empieza por ahí, pero aumenta mucho la frecuencia de pacientes con depresión en diciembre, en enero y en febrero. Y esto tiene varias teorías. Se piensa, por ejemplo, que tiene relación con que la cantidad de horas del día con luz solar está disminuida. Claro que tiene relación con el encierro, que tiene relación con esa necesidad que tenemos de resguardarnos, de no ponernos en contacto socialmente, de no hacer actividades al aire libre y ponernos en contacto con la naturaleza. La depresión navideña o depresión estacional es una depresión igual que las demás. Necesita tratamiento y lo más importante es que es una realidad. No vaya usted a pensar que la persona está fingiendo, que está tratando de llamar la atención. La depresión navideña, quede claro, es una realidad. Gracias, doctora, por esa información. Yo tendré que separarme del señor gastrónomo para que no vean esa locura. Ojalá. Para que no me vean. Ojalá, señores. De los dientes para afuera, porque los dientes para adentro no lo puede decir mi hermano. Porque si lo dice mi hermano, mira, se vuelve loco. Y con este frío todavía más. ¿Entendieron? Ok, seguimos aquí entonces. Vamos a emplatar ya este cotequino. Generalmente se hace un plato, se pone por debajo, se hace como una cama con la lenteja. Y vamos a cortar pedacitos bien pequeñitos al señor Gastón. Vamos a armar la carne sin importar lo que la ve. Mi gente, se me hace agua la boca, se me hace el agua la boca porque es de un sabroso, pero no se lleve del sabroso, porque mire, de buen enero viene un problema que la boca no le queda. O sea que vamos con un pedazo. ¡Esto! Mire, mira, vamos a poner entonces al final. Alguien se me comió el pedacito de aquí. Usted ve el problema de usted tendrá que... ¿Quién que se comió el pedacito de ahí? No empieza a llorar. Y no le ponga todo ese aceite. Aceite crudo que va con la lentilla, que es perfecto. Ahora, mi gente, mira, esto es nuestro cotequino con lentilla. ¡Uy, qué rica!
una patica de cerdo, mire, bien cocinada, le va a dar el mismo resultado. Sin el cartón de leche. Ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja. Ahora toma, ahora deja. La vida es una lenteja. La dejaré sola en el próximo programa porque usted veo que sabe ya todo. Si en el cartón de leche que acaba de comprar al supermercado está una sigla que dice UHT, quiere decir que esa leche ha sido pasteurizada, esterilizada o homogenizada. Ahí tenemos que contestar, pero yo no puedo decirlo ahora, te lo digo después de la publicidad. Ahora que volvemos, señores, ahora que estamos aquí, yo le cuento que si el cartón de leche tiene una sigla que dice UHT, esa sigla quiere decir que está esterilizada, no pasteurizada ni homogenizada. La leche es esterilizada. Consiste en su tratamiento en poner por unos segundos la leche a una temperatura de 135 grados. Y el numerito que hay detrás es las veces que hay... Que hay que reciclarla, pero usted no hable mal porque nosotros... Nosotros en República Dominicana tenemos toda gente que hace cosas buenas. Yo en y no República mal. Dominicana he tomado una leche excepcional. Es verdad. Ese homonil. ¿Por qué? Porque así podemos retirarlo después. Hay gente que no le gusta masticar ciertas hierbas y de esa forma te puedes retirarlo. Una de las cosas que yo le digo a mi gente, anímese a preparar este plato, porque el señor Gastón no me dijo, pero ya tú lo montaste el plato. Claro está, en casita, para la fiesta del 24, Nochebuena, usted puede tomar la opción de hacerlo y le queda tiempo para disfrutar del vinito en familia mientras se está cocinando. En eso le digo que la receta es muy fácil de trabajar. Estoy aquí. Por favor, me ponen la música de Navidad de la niña que yo encontré ahí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Le puedo asegurar que el próximo año, eso yo no lo voy a hacer con el señor gastrónomo. Primero. Casi seguro será con otro. Sí. Yo me llevo la cámara, yo me llevo los micrófonos, yo me llevo todo. ¿Con quién lo hace usted? Que tú estás rico, que tú estás rico, que tú estás rico. ¿Sabes qué? Usted que está loco, no rico. Usted tiene que comérselo con esa idea. Pero no me dio, pero usted no me dio el cotequino. Con esa. Usted tiene que seguir hablando, señor Gastón. ¿Desde cuándo usted han visto un cerdo comerse otro cerdo? Imposible. Es por eso. Señores, espera, déme dar la noticia. Sepan que desde el 2 de enero nosotros empezamos a transmitir el programa Saber del Sabor. Desde CDN, claramente, los domingos, claramente, a la 1 de la tarde, claramente. Era uno de los horarios que teníamos antes. Y entonces, para la gente que los domingos están todos juntos en la casa, preparando comida, sepan que antes de llegar a la mesa, pueden esperar un momento y ver la chef del mandil y la loca claramente, del mandil. Claramente. Claramente. Sí. Entonces, claramente, sazonando tu mañana, o sea, que vamos a seguir todavía sazonando tu cocina. Dejamos, con la loca dejamos y el... Con el viejito. No me toquen nada aquí. Dejamos el público que escuche la canción de la Navidad que yo te hice escuchar, caro audio, esta mañana, con esa muchacha tan bella, tan alta e interesante, muy distinta de esta, que canta y dice... Después de estar solo, el año entero nada nuevo, tan solo. Quiero sentir amor de nuevo, eso es todo. Algo especial yo siento que pasará en esta Navidad. Yo sé que en enero voy a decir que por alguien muero, lo presiento.
es el destino y tengo derecho, es mi tiempo. Solo le pido a Dios la oportunidad de volver a amar. En esta Navidad me quiero enamorar de un corazón sincero al que yo pueda amar. Que le guste el buen vino y que le guste bailar, yo lo voy a encontrar. En esta Navidad me quiero enamorar de alguien que me comprenda y me sepa valorar. Por fin llegó el momento, después de tanto andar, yo lo voy a encontrar en esta Navidad. Navidad solo. Saber que un día me hará feliz su amor y le entregaré por completo mi corazón. Algo especial yo siento que pasará en esta Navidad. Yo sé que en enero voy a decir que por alguien muero, lo presiento. Es el destino y tengo derecho, es mi tiempo. Solo le pido a Dios la oportunidad de volver a amar. En esta Navidad me quiero soy tan romántico.